empresa Red Ambiental. Se unió a la campaña para concientizar sobre el cáncer de mama. Además de recoger la basura, sus empleados van a entregar trípticos y así se pintaron de rosa. Estas serán las campanadas de prevención en contra del cáncer de mama. La empresa Red Ambiental y Cruz Rosa estrecharon lazos para incentivar a las mujeres a la autoexploración, revisión y detección oportuna del cáncer mamario. Sí ha cambiado la conciencia de las personas, sí se, bueno, están más conscientes en autoexplorarse. Lo que no ha cambiado son las estadísticas. La detección oportuna es lo que hace la diferencia entre la vida o la muerte. Más de 60 empleados de esta empresa recolectora estarán recorriendo más de 44 colonias del municipio de Monterrey y Apodaca. Aparte de recoger la basura, ellos tendrán la encomienda de invitarlas a realizarse un estudio y de entregarles un tríptico sobre lo que es la enfermedad. Vamos a difundir obviamente la prevención del cáncer, que se está sumando, bueno, estamos sumando a la campaña que la Cruz Rosa anualmente lanza durante todo el mes de octubre. Esta campaña tenemos la certeza que va a ser un éxito porque es, pues obviamente nuestros trotes andan en todo Monterrey y queremos que la mayor parte de la población sepa y cómo las mujeres deben de obviamente tomar la conciencia y cuidarse. A bordo de tres camiones recolectores de color rosa y con vestimenta acorde a esta labor altruista, es como empezarán a circular este jueves en el municipio de Monterrey. Con imágenes de José Campos, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.